Hola a todos, que ahora más JC me acaba de subir otro vídeo. Hoy os presento mi top 100 de futbolistas favoritos, preferidos, superstars y demás. Bueno, empezamos. Pero esto sí, lo haré por partes. Bueno, sí, ahora sí, empezamos. Número 1, tenemos a La Pulga, al 10 del Barça, al que ha perdido tres finales seguidas, el Mundial, la Copa América y la Copa América Centenario, es decir, Messi. Luego, en el puesto número 2 está el de Fuentealbilla, el que estaba en la Masía del Barça y ya se ha ido a Japón. Iniesta. El número 3 tenemos casi lo mismo, pero no es de Fuentealbilla. Pero en vez de irse a Japón, se fue a Qatar. Es decir, Xavi. De número 4 tenemos a otro de la Masía del Barça, que este aún sigue. Y espero que no se vea nunca, que es Sergio Busquets. De número 5 tenemos al antiguo capitán del Real Madrid. Y que nos dio también el Mundial, es decir, Casillas. De número 6 tenemos al falla penaltis, pero gran cabeceador, es decir, Sergio Ramos. Número 7 tenemos a Villa, 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 Maravilla. Villa, 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 Maravilla. De número 8 tenemos al que últimamente está haciendo más asistencias a Messi, es decir, Jordi Alba. De número 9 tenemos a un jugador que el Barça lo pudo salvar porque iba a fichar por el Torino, pero el avión del Torino se estrelló y dos jugadores murieron. De lo que estoy hablando es de hace tiempo, de los años 80. Pero el jugador que salvaron, que se quedó mucho más tiempo en el Barça, fue Kubala. En el número 10 tenemos al primer futbolista, creo yo, que se cambió la nacionalidad de argentino a español, es decir, Alfredo Di Stéfano. En el número 11 tenemos al buitre, a Butragueño. En el número 12 tenemos al que hace poco fue nuestro entrenador de la selección española, pero por estar fuera del mundial ahora mismo, que se unió en octavos, fue despedido, es decir, Hierro. En el número 13 tenemos al que nos dio a los del Barça la primera Champions, es decir, Koeman. En el número 14 tenemos al mexicano que jugó en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid, es decir, Hugo Sánchez. En el número 15 tenemos a un portero español que cuando le veía de pequeño yo dije, quiero ser portero. Pero ahora me estoy dando cuenta que sería mejor jugando de centrocampista que no de portero. Pero estoy hablando de Víctor Valdés. De número 16 está el Fideo, el que jugó en el Real Madrid. Es decir, Ángel Di María, que ya consiguió su primer gol olímpico. Hay que aplaudir para eso. Un gol olímpico no está nada mal. Luego, de número 17, tenemos al antiguo, pero antiguo, capitán del Barça, que era un melenas, pero se le apoda más por el tiburón. Es decir, Puyol. Luego, el número 18, tenemos al argentino, que es entrenador del Atlético de Madrid. Es decir, el Cholo Simeone. Número 19, tenemos al otro argentino, al de la mano de Dios, Diego Armando Maradona. Maradona, ¿por qué no ganaste ningún título en el Barça? Eso nunca lo voy a entender. Pero esto sí, si hubiera hecho el Balón de Oro para los latinos, tú hubieras conseguido como mínimo dos. Y como el último, el número 20, de esta parte quiero decir, no de todo, porque he dicho al principio que eran 100. El último, que es el 20, es el Rey Pelé. Pelé no le puedo dejar atrás. Fue el rey de Os Rei, es decir, Brasil. Sus goles, asistencias, que estuvo siempre en el Santos. Y el que no lo sepa, jugó también en Estados Unidos, en el Galaxy. Llegó a más de 1000 goles Pelé y mucho más. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y recordad, suscribirse solo cuesta un poco más.